Viendo si correr al Juquito ya de la casa porque le ladra a mi hija y como que estoy entre la espada y la pared. Aquí está mi hija. Y ahí le está ladrando. Sí. No, me da miedo que le vaya a pegar una mordida. Tú, cabrón. Sí. ¿Por qué no ha salido mi plan? Porque yo no lo quiero sacar. No, tú, güey. No de prioridades, ya no comparte conmigo. No quiero sacarlo. Estás loco. ¿Cuándo va a salir? ¿Cuándo va a salir? ¿Cuándo va a salir mi plan? Cabrón, no lo quiere sacar. La verdad es que... ¿Yo qué, güey? No me engañes, cabrón. Pinche. Este, güey. ¿Cómo la ve? Ya está el culpable, mira, es el culpable. Ganda, ganda. Cómprenle, por favor, para que se vea ganda. Él es el culpable que no ha salido mi plan. Dile la verdad, ¿quién es el culpable aquí? Porque es todo un debate. ¿Hace cuánto se grabó eso? Ya lo vamos un año. Va por un año. Lo bueno tarda. Lo bueno tarda. Pero, espera, eso es un debate. ¿Por quién no ha salido? Por ti, cabrón. No, cabrón, a la verga, pinche güey. Por mí, cabrón. Por él. No ha salido porque Juan vendió, no había terminado el video. Ya, son mentirosos, loco. Todos me echan la culpa a mí. Qué verga. Me están insultando por ser pelón, pero yo sé que me va muy bien. Chequen esta cara, como que me resalta los ojos, la nariz. Tranquila. JD, baby. JD Pantoja, ma. Linduras, vean esto que nos mandó YouTube. Ya nos lo había mandado desde hace rato. Disculpen mis uñas, me las pinté blancas, pero no sé por qué se me hicieron así, ok. Evítenlas, mañana me las voy a cambiar. Bueno, YouTube ya nos había mandado esto hace bastante tiempo, pero nosotros lo teníamos guardado aquí en Ciudad de México. Y por fin llegó el momento de abrirlo. Bueno, ya lo había abierto yo, pero se lo voy a mostrar a ustedes. Vean, qué hermoso. Wow. Ok, vamos a sacarla de aquí. Aquí dice, oh, Ale González, I love you. Ok, vamos a abrirla. Yo no he visto que hay adentro, eso sí. Vean, aquí dice Kimberly Loaiza. Ay, me encanta. Vamos a ver qué tiene adentro. Oigan, es muy difícil usar una sola mano para abrir esto. Ah, listo. Ok. A ver. Ok, pues está así. Tiene esto, que aquí tiene un zipper como para echar ropa o no sé, lo que tú quieras echar. Esto es... A ver. Ok, como que explica todo lo que tiene la maleta, creo. Todo. Genial. Y aquí tiene cargadores. Ah, ok. Son como conectores universales. Está muy lindo, de verdad. Juanito me dijo que tenía como una pila para cargar los celulares, pero yo no la veo. No la vi, oigan. ¡Ay, ya la vi! Aquí está. Ok, esto se saca para cargarlo. Y tiene como una tapita. Para que no le pase nada, para que esté protegido. Y esto se saca. Oh, de hecho tiene pila.
voy a cargar mi cel porque tengo 5%. ¡Yay! Bueno, en mi próximo viaje me verán con esta maleta. Linduras, ayer me fui a hacer las uñas y vean cómo se ven. No entiendo por qué, supuestamente eran blancas. Ustedes saben por qué se me hicieron así. Ay, no, qué feas se ven. Ya mañana me las cambio. Hey, familia, acabo de subir a mi canal de YouTube el segundo detrás de cámaras de Welcome to the Masa. Importante verlo completo porque es muy curioso. Chocamos, casi nos volteamos en las grabaciones de Welcome to the Masa. Se los juro, van a ver el choque, van a ver cómo quedó la camioneta. Vayan a ver el detrás de cámaras. Lo acabo de subir a mi canal de YouTube. Vayan. He leído que muchas personas me han dicho que batallan para entender ciertas cosas, ciertas frases, ciertas palabras de la canción de Welcome to the Masa. Entonces, díganme si quieren que les deje la letra en el video oficial, ahí en la descripción, en la descripción. Quieren que les deje la letra de Welcome to the Masa para que la escuchen y al mismo tiempo la lean y se den cuenta si estaban en lo correcto, porque sí me he dado cuenta que muchas personas están cambiando como que las palabras porque no las entienden. Hey, familia querida, esta va a ser una dinámica solo para los nocturnos, para los que se duermen tarde. Quiero comenzar a seguir a muchas personas en estos momentos que me ayuden a deslizar la pantalla hacia arriba y escuchen Welcome to the Masa en la playlist Viral Latino. Y le den corazoncito y le agreguen a sus playlists. Y nada, voy a estar pendiente, voy a estar viendo sus DM. No tengo nada que hacer, ando fachoso, ando en la casa, vean esto todo tranquilón. Y pues bueno, dinámica para los nocturnos. Yo sé, o no me acuerdo, pero según yo nunca les mostré este regalo de YouTube y hoy se los voy a mostrar y aprovecho para agradecerles a YouTube por siempre, pues, pensar en nosotros. Chequen. ¡Este no es el mío! Me equivoqué. Perdón. Este es de la lindura mayor, lo tiene que mostrar ella. Sí, este es el mío. Es el de la lindura mayor. Bueno, ahí va. Oh, nena. Se está poniendo interesante. Aquí está como que todo bien. Bien chido, en serio. Ale, nuestra nena, la más linda. Bueno, ahí está. Vean esto, la maletita. Juan Dios Pantoja. Tranquilón. Está mi canal. Chequen esto. Aquí tiene para cargar. Para cargar así mi celular, se descarga. Tiene su pilita. Está clean, ¿no? Mi nena aquí la acaban de bañar.